a todos y bienvenidos a Segorinfo. Como todas las semanas ha llegado el momento de ponerse al día con la actualidad municipal y para ello hoy nos acompaña Yolanda Sebastián, concejala de Bienestar Social, Sanidad, Pedanías y Bienestar Animal. Bienvenida Yolanda. Muchas gracias. Bueno, Yolanda, hace pocos días se aprobaron los presupuestos 2019 de Segorbe. ¿Cuáles son las principales claves en las cuentas de tus concejalías? Bueno, pues Un año más, eh, las principales claves van a ser la apuesta por las personas y, y por los servicios. Llevamos ya con esta es los cuartos presupuestos y poco a poco pues bueno, hemos tenido la suerte de ir aumentando paulatinamente pues los ingresos que recibimos, pues, por ejemplo, en servicios sociales, desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Hemos ido contando una vez tras otra que cada vez la financiación ha sido mayor. Ha habido una apuesta autonómica por trabajar por y para las personas y eso pues, ha permitido eh, que el Departamento de Servicios Sociales aumente en, en número de personas, de profesionales trabajando y, como no puede ser de otra manera, aumente en los servicios que podemos prestar. Lo mismo en la Concejalía de Sanidad, que también hemos hecho una apuesta por los servicios. Ha habido un incremento en las partidas del servicio en concreto de recogida de animales, dado que la ley de contratos pues bueno, nos ha hecho cambiar un poco la manera de plantear eh, los términos del contrato de recogida de animales. Este año eh, hay una partida presupuestaria bastante mayor de cuando nosotros empezamos a, a gobernar. Y será pues bueno, bianual seguramente el contrato y un procedimiento abierto. Entonces, claro, eso pues ha supuesto modificaciones económicas. para poder cumplir con la ley de contratos. Y lo mismo en pedanías. En pedanías la apuesta va a ser pues seguir manteniendo la actividad cultural que ha habido hasta ahora. Eh, pues ninguna de las dos pedanías es menos aunque seamos menos habitantes y merece pues los mismos recursos y la misma inversión y también se ha apostado pues, por aumentar las partidas sobre todo de, de obras para en tanto en una, una de las pedanías para reparar calles y, y asfaltado y demás y en la otra pues acabar de acometer la segunda fase de una obra que tenemos en marcha Concretamente en el área de bienestar social eh, se ha aumentado el presupuesto a más del doble que en los años anteriores. ¿A qué se debe este aumento y a quién beneficia? Bueno, pues principalmente beneficia a todos porque nos hemos cansado de repetir que los servicios sociales no están eh, exclusivamente dedicados y no trabajan por un sector de la población en concreto. Los servicios sociales abarcan a toda la población y desde todos los ámbitos de edad porque empezamos protegiendo la infancia con familia y menor, eh, continuamos haciendo acompañamientos a través de las prestaciones económicas a todo tipo de, de familias, acompañamos también en el proceso de la tercera edad con el servicio de ayuda a domicilio y en los últimos días de, las, de la vida de las personas. Entonces, Servicios Sociales es un departamento que, que afecta a toda la población y de todas las edades. Y ha supuesto, como decía antes, pues ha supuesto un incremento de, de presupuesto en todos los ámbitos, tanto en lo que es el equipo base, que hemos ampliado plantilla, contratando una educadora social y media, eh, ahora mismo tenemos un equipo de cinco trabajadoras sociales, y además, eh, lo que es respecto al centro ocupacional y al CRIS, también ha habido un aumento en las partidas presupuestarias que nos han permitido pues, dar un enfoque diferente a lo que había. En el centro ocupacional, en el caso en concreto, pues eh, nos está permitiendo hacer una serie de actividades, de dinámicas, eh, contratar servicios externos para favorecer pues, bueno, eh, el, el trabajo que hacen en el centro ocupacional. Y luego en el, en el CRIS nos ha supuesto el aumento de partida presupuestaria, pues poder ampliar la jornada y poder ofrecer también servicio por la tarde. Entonces, claro, esto eh, siempre redunda en lo mismo, al final redunda en contratar personas para que esas personas presten servicios y servicios que redundan otra vez eh, en, en las personas. En relación con la concejalía de sanidad, se ha implantado eh, la unidad de hospitalización domiciliaria en el Alto Palancia. que, que supone este logro para la comarca? Bueno, yo creo que todavía no somos capaces de, de hacer un análisis de, de lo que supone este logro. A nivel político y a nivel técnico supone un logro muy importante. Este era uno de los mayores compromisos electorales que teníamos eh, los partidos que, que conformamos el equipo de gobierno, en concreto el que, el que yo represento. Uh -huh. Era un compromiso porque era una necesidad. Vivimos en una zona muy rural, una zona en la que hay mucha dispersión geográfica en la que hay una cantidad elevada de personas que viven solas y que son muy mayores. Y, y necesitábamos, pues, primero eh, compensar un, agra un agravio por ser ciudadanos de zona rural. La unidad de hospitalización domiciliaria cubría parte del departamento y dejaba descubierto y sin servicio la otra parte del departamento, que somos la zona rural de, de la comarca de Alto Palancia y, y todos los pueblos que... Que podemos, que podemos prestar el servicio. Entonces, ya te digo que acaba de arrancar, es un proyecto en el que se ha puesto mucha ilusión, que hay que agradecer muchísimo el esfuerzo que se ha hecho desde la parte técnica, tanto por parte de la gerencia del hospital como de la coordinación, tanto de enfermería como de médico, médicos y médicas de aquí de, de Segorbe, que ha sido pues, bueno, una apuesta muy firme de analizar la situación, hacer valoraciones para demostrar que este era un servicio necesario. Y hemos puesto pues, bueno, en común esa sinergia política y técnica, que es muchas veces pues, lo, que, lo que falla, que los políticos van por un lado y los técnicos van por otro, y muchas veces pues, o pedimos cosas que son imposibles o los técnicos no logran ver la manera de hacerlas realidad por la legislación o por economía o cualquier otro inconveniente. Entonces, pues nada, yo creo que poco a poco va a suponer evitar muchos ingresos hospitalarios, evitar que las personas mayores de la comarca tengan que desplazarse o bien al hospital de Segorbe o bien al hospital de Sagunto, con todo lo que supone para una familia que se desestructura durante el, el ingreso hospitalario y aumentar la calidad de vida de las personas y acompañarles en los últimos días. Sí. Ese es la, el objetivo y el logro de la unidad de hospitalización domiciliaria. La colaboración con el Centro de Salud Integral es cada vez más sólida. Un ejemplo de ello es la donación de camas para servicios sociales. ¿Qué puedes contarnos sobre, sobre esto? Sí, siempre hemos apostado por que haya coordinación entre las instituciones. Uh -huh. Entendemos que el ayuntamiento es la institución más próxima al ciudadano, la que más conoce las necesidades. Y muchas veces necesitamos de otras administraciones y de otros organismos para poder prestar todos aquellos servicios que los ciudadanos nos demandan. Es el caso, por ejemplo, del servicio de ayuda a domicilio que nosotros prestamos a través del Departamento de Servicios Sociales. Y en el cual pues eh, las eh, trabajadoras familiares que van a los domicilios pues, detectan muchas veces que hay necesidad de adquirir pues, una cama articulada. A veces es por periodos muy cortos, a veces es por enfermedad sobrevenida. Y las familias pues a lo mejor hasta que pueden adquirir una cama a través de. Pues bueno, de todos los trámites que tienen que realizar, los servicios sociales prestamos este tipo de, de mobiliario y de camas articuladas en el caso concreto para poder ayudar a, a cuidar ese, a ese paciente en un momento puntual. Entonces, como ha habido un cambio reciente en las camas de, del servicio de hospitalización de Segorbe, que la gerencia pues bueno, ha contemplado una petición y una necesidad de hacía ya años, eh, pues todas aquellas camas que estaban todavía que se conservaban en buen uso nos han, nos han donado una cantidad de seis camas en concreto para que dispongamos de ellas eh, desde el Departamento de Servicio de Ayuda a Domicilio. Lo cual, pues bueno, es mucho de, uh -huh. de agradecer y, y seguro que muchas familias aprovechan esta donación. También desde Servicios Sociales se comenzó a impartir un taller de apego en el centro de salud. ¿En qué consiste este taller? Bueno, este taller consiste eh, en seguir en la misma línea que estamos explicando de actuar a nivel preventivo. Nosotros, aunque seamos un ayuntamiento y la gente pues tenga eh, quizás la idea de que un ayuntamiento pues presta un tipo determinado de servicios, hemos tratado de, de abrir miras, de, de ampliar campos de actuación y de ser un ayuntamiento muy progresista en muchos aspectos. Y uno de los aspectos en los que más hemos destacado creo yo que ha sido eh, la, la prevención. Desde servicios sociales siempre hemos querido prevenir situaciones que abocan al final pues a, a una exclusión social, a unas diferencias económicas, a una desigualdad social, en definitiva. Entonces, este taller surge porque es evidente que, que el equipo eh, de pues psicólogo y, y educadoras sociales detectan, cuando ya se ha instaurado un problema, pues detectan que hay una serie de carencias. Según la teoría clásica del apego, eh, pues se, se confirma que muchas veces el, la raíz, el inicio de esos problemas es que no hay una buena base de apego constituido en la familia, porque las personas cuando en nuestro primer lugar de socialización es el núcleo inmediato familiar, y ahí es donde se establecen las bases de apego cuando esas bases de apego no se han instaurado de una manera eficaz se ha instaurado pues un apego a lo mejor que no es efectivo y que no es seguro pues esos problemas se van arrastrando a lo largo de, de la vida y luego las familias acuden cuando ya el problema está instaurado vienen a pedir ayuda y la raíz siempre es la misma entonces el equipo pensó que sería ideal empezar a trabajar de manera coordinada, gracias a, a la mesa intersectorial que, que facilita esto, la coordinación sociosanitaria, pues pensaron que sería muy interesante trabajar de manera conjunta con las matronas. Por una parte, es muy enriquecedor, muy enriquecedor porque eh, el equipo de servicios sociales ve cuando ya se ha instaurado el problema y cuál es la, la, pues normalmente la tendencia que hay o de dónde viene la raíz del problema, como estábamos hablando, que es el apego. Se lo trasladan a las matronas y las matronas pues, ofrecieron eh, en la sala de donde se hace la preparación al parto y en el centro de salud y también pusieron a disposición pues, los grupos de padres y madres que están yendo a las eh, clases de preparación al parto. Y se hizo pues, bueno, la primera clase de taller de apego, no con la finalidad de dar un manual de instrucciones para cómo ser padre. O sea, aquí nadie está dando lecciones a nadie de maternidad ni de paternidad. Se están dando herramientas para que las familias puedan instaurar un apego seguro, puedan contar con, con, pues, bueno, con recursos útiles para luego evitar problemas en un futuro. Entonces, es un, un, un nivel más de, de prevención en los que estamos actuando. Con motivo del día 8 de marzo, el pasado domingo, se organizó en Cárrica un espectáculo. ¿Cómo, cómo se desarrolló? Pues sí, es la primera vez que conmemoramos el, el 8M en la pedanía. Queríamos también traer una actividad cultural y gracias a la Concejalía de Cultura, que, que tuvo a bien pagarnos el, el acto, con lo cual agradecemos a la concejala de, de Cultura. Pues pudimos disfrutar de, un, pues de una interpretación por parte de la compañía de Mosquitas Muertas y fue pues bueno, una reivindicación ¿no? de lo que es la, la figura femenina, de lo que es pues bueno, el feminismo y el empoderamiento. Pasamos una tarde muy divertida en la que, aparte de los carricanos y las carricanas, pues había gente también de, de, pues de varios pueblos de la comarca. Y la verdad es que muy bien, un éxito. Cualquier cosa que sirva para... Pues eso, para fomentar un poco el feminismo y poner en valor el, el papel de, de la mujer, pues bueno, pienso que, que hay que hacer ese tipo de apuestas. Pues sí. Eh, y este domingo se celebra la falla en el centro ocupacional. ¿Qué nos puedes contar sobre el trabajo que ha hecho todo el equipo de, de profesionales y, y usuarios del centro? Bueno, puedo contar algunas cosas y otras no las puedo contar porque tienen, bien. efectivamente, tienen ver, que bien. venir a ver la falla el viernes. El viernes es la, la planta y la crema. Uh -huh. eh, este año la temática es la música. La música eh, uh -huh. han hecho la falla, yo, yo todavía no la he visto, ¿eh? que a mí me gusta verla ya montada uh -huh. para ver. La música es la banda sonora de la vida, es el, el lema de, de la falla este año. Y van a haber muchas sorpresas, porque eh, los chicos y chicas del Centro Ocupacional están colaborando con una empresa de, de la comarca, de Pirotecnia, eh, haciendo pues determinados trabajos para, para, esta, para esta empresa. Es algo que les ha supuesto una motivación enorme. O sea, me trasladaba la, la coordinadora del Centro Ocupacional que estos días se ponen la mascleta en directo para, para verlo y claro, pensar que ellos están de alguna manera participando en todo el proceso de lo que es luego una mascleta y una disparada en plenas fallas, para ellos es altamente gratificante y motivador. Entonces habrán sorpresas de, de varios tipos, aparte de que bueno, la, la calidad artística que tienen en el centro ocupacional creo que es insuperable a través de sus escenarios, sus decorados para los festivales y, y como no, en la falla. O sea que yo invito a todo el mundo a que el viernes se acerque. Alrededor de las doce y media. Será, a las doce será la planta, doce y media habrá una actuación estelar. ...por parte de los chicos y chicas del centro ocupacional... ...y luego ya procederán a, a la crema... ...y bueno, por la mañana, por supuesto, ambiente fallero... ...chocolatán, saimadas, blusones falleros okay. y, y ambiente, sí. Bueno, pues aceptamos esa invitación... ...y animamos a todo el mundo a que se acerque a ver por la falla. Y cambiando ahora de tema... ...continúa la campaña de bienestar animal en el municipio... ...¿se observa avances en la concienciación ciudadana... ...sobre este, sobre este tema? Bueno, a mí eh, espero que algún día cuando me hagas la misma pregunta que me llevas haciendo <laughs> desde hace tiempo pueda decir sí, ha habido un gran avance. Hasta el momento creo que no podemos decir que han habido grandes avances. Uh -huh. eh, sí, sigo insistiendo en lo mismo. A ver, son muchísimas personas las que lo hacen muy bien y unas poquitas las que lo, lo están haciendo mal, pero claro, siempre se pone de manifiesto aquellas que lo están, que lo están haciendo mal. Entonces, pues bueno, el uso del parque canino a veces no es el adecuado, no se cumplen las normas, eh, las personas, pues bueno, llevan allá las mascotas y no recogen los excrementos, cosa que no entiendo porque va en detrimento de, de su propio uso, porque al día siguiente vuelven otra vez a ir y ahí pues, siguen los excrementos y es malo para ellos, para los, para los animales y para todos en general. Uh -huh. Y luego, pues bueno, en determinadas zonas puntuales tanto de, de Segorbe como de ambas pedanías. Eh, eh, sigue habiendo, pues bueno, un, una falta de civismo y de insalubridad. Entonces, no puedo reconocer que hayan grandes avances. Eh, se, se ha continuado eh, con la campaña de la señalización, pero bueno, no, no, no hemos encontrado grandes avances, la verdad. Bueno, pues esperemos que, como tú bien dices, algún día, al hacerte esta pregunta, puedas respondernos que sí. Y bueno, Yolanda, como siempre, si antes de, de despedirnos quieres añadir algo más o hablar de algo que no, que no hayamos mencionado... Yo creo que hemos dado un repaso más o menos a, a todo, continuamos con los mismos servicios para este ejercicio 2019, se nos ha quedado eh, quizás por comentar la segunda fase de la obra de, de, la, de la piscina de Cárrica, no en la piscina sino en la, en la parte de fuera de la piscina, se ha hecho una, una actuación que era, era importante porque había un barranco en el cual las aguas estaban pues bueno se, se vierten toda la corriente de aguas destroza parte del camino afectaba también a vecinos y se ha aprovechado pues bueno para decentar y ampliar la zona de parking uh -huh. y ahora ya estamos en, eh, a, a punto de licitar la segunda fase uh -huh. que esperamos pues acometerla lo más pronto posible para que sea un proyecto que, que se acabe pues si no es con la legislatura, pues que, que se pueda concluir uh -huh. a, al poco. Y, y con, consistirá pues, en bueno, una zona de juegos en la, uh -huh. en la cual habrá unas mesas de picnic también, con varios bancos, una fuente, zonas de sombra, juegos infantiles para niños y luego pues, una, una gran zona de, de aparcamiento uh -huh. para las personas que vayan a hacer uso del servicio. Entonces yo creo que hemos comentado también servicio de recogida de animales, la enfermera escolar... Seguirá siendo una apuesta mientras nosotros seamos equipo de gobierno porque creemos eh, enormemente en la necesidad de, de esa figura. Y, y nada, aprovechar de nuevo para invitarles a todos a que acudan a la falla del centro ocupacional. Pues si sí, nos sumamos de nuevo a esa invitación. Yolanda, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, como siempre es un placer. Muchísimas gracias a ti. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos un día más. Disfruten del fin de semana y no se olviden que les esperamos la semana que viene a la misma hora aquí en Segur Info.